Hola, muy buenas noches. Estamos de vuelta acá en la Expo Móvil 2024. En esta ocasión nos vinimos al stand de Kaiji, que es de Grupo Cori, porque, bueno, ya es otra de las marcas. Este grupo agrupa pues varias marcas y hemos ido conociendo durante diferentes días varias de ellas. Hoy nos toca Kaiji con la oferta que tenemos acá en la Expo Móvil 2024. Roberto, bienvenido. Hoy una nueva marca. Bueno, háblenos un poco acerca de la experiencia de los clientes que pueden esperar de Grupo Cori. Bueno, Beatriz, buenas noches. Bueno, Grupo Cori Motors es una empresa que lleva 15 años en el mercado nacional. Hemos representado marcas desde hace ya varios años, creo que con un gran carácter, con buenos productos, con buen servicio. En este momento, Grupo Cori Motors está transicionando un poquito y estamos introduciendo marcas como lo que es Kaiji. En la sesión anterior pudimos ver la que es la marca Bike, que también es una de las marcas nuevas que adquirió el grupo. Y bueno, Kaiji ya llevamos casi 2 años en el mercado, pero le empezamos a meter más fuerte a finales del año pasado y nos ha ido realmente muy bien. Son productos muy ganadores. El grupo tiene un muy buen respaldo con 5 agencias alrededor del país. Tenemos talleres autorizados por fábrica, tenemos un amplio stock de repuestos y contamos con productos realmente muy, muy buenos a un excelente precio. Entonces, sin más, creo que ahorita van a pasar con Alan y les va a enseñar el producto, pero realmente son productos muy, muy ganadores. Bueno, acá vemos 3 SUV, ¿verdad? La oferta básicamente son SUVs. Correcto, son SUVs. Okay. Y bueno, entonces ya vamos a conocer el primer modelo con mi compañera María Isabel, que se encuentra con Alan, que nos van a describir un poco acerca de este primer modelo, que es el X3, ¿cierto? El X3, que tiene una variante que también vamos a ver posteriormente, pero bueno, Isa, adelante. Enséñanos este X3. Hola, ¿no? Hola, hola, hola. Acá estamos, bueno, estamos... Ok, ya me estás escuchando. Bueno, estamos con un problemita de audio con Isa. Bueno, estábamos hablando de que el primer modelo es el X3 y que vamos a conocerlo en cualquier momento. Pero bueno, mientras tanto, Roberto... mucha gente estos días, ¿verdad? Así que no extrañen si alguien pasa enfrente de la cámara porque se está moviendo muchísima gente en este sector y de hecho Grupo Cori Motors es uno de los stands que más gente ha tenido este fin de semana. Ha sido una locura total, realmente esta Expo Móvil, bueno, ahí hemos estado hablando un poquito con los organizadores, con IBEMA, y ha sido la mejor Expo Móvil que hemos tenido hasta el momento. Un mar de gente, realmente sábado y domingo estuvo increíble y estos 2 días, lunes y martes, que generalmente son días un poquito más tranquilos, la verdad que hemos tenido un súper buen tráfico y un montón de gente, mucho por el producto también, todo lo que podemos ofrecer aquí en el stand. Tenemos variedad de eléctricos, tenemos gasolina, pronto vamos a tener un pickup híbrido, que eso lo dejamos para después, y tenemos actividades todos los días. Por ejemplo, hoy vamos a estar en un podcast en vivo, entonces siempre es muy bonito venir a la Expo y venir al stand de Cori, porque siempre tenemos algo para todos. Creo que a los que nos gustan los carros siempre es venir como al parque de diversiones a esta Expo Móvil porque vemos cosas chivísimas. Y bueno, ya mi compañera María Isabel está lista, ahora sí, en el X3, que nos van a enseñar este SUV. Adelante, María Isabel. Aquí estamos, vea, me acompaña Alan, que me va a presentar a mí, para, la verdad, por primera vez esta marca, porque no la conocía y estoy loca por conocer. ¿Por qué? Porque desde el principio que uno entra aquí, la verdad, estos llaman la atención, sin duda alguna. Claro, sí, sin duda es una muy buena puesta en escena, es un vehículo que tiene una relación costo-beneficio interesantísima por todo lo que ofrecen los vehículos, por la configuración que tiene cada uno de ellos, ya los vamos a ver, y realmente es una marca que ha venido para quedarse, fuertemente. Fuertemente, ¿cómo les ha ido en esta Expo, Alan? Yo quiero saber, porque siento que Cori Motors es de las personas, de los stand que más personas se ven, que la verdad ya uno no haya por dónde meterse. No, realmente, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Gracias a Dios y al apoyo y el trabajo de los colaboradores, hemos sacado la tarea hasta este momento. Sabemos que viene lo más fuerte, sin duda, ¿verdad? Que es el cierre de Expo. Mucha gente, el primer fin de semana, viene a, como dicen, darse la vueltita, ver los modelos, ver las ofertas. Se toman un break pequeñito como para analizarlo y ya ahora sí, sentémonos, ¿verdad? Entonces sabemos que viene lo más duro, pero no, realmente nos ha ido muy bien. Sí,
sí, es que la verdad tienen muchas opciones y siento que ustedes se adaptan muchísimo a las personas. Yo me siento y digo, bueno, yo necesito esto, esto es lo que yo puedo pagar, esto es lo que yo necesito, tengo tantas personas en mi familia, y ustedes les buscan a las personas lo que más se adecue a lo que ellos andan buscando, y eso es uno de los beneficios que yo le doy a Cori. ¿Qué te parece si ingresamos? Porque quiero verlos ya desde un principio para que nos pueda contar cómo es su tecnología, cómo vemos su confort, qué es lo que nos muestra este X3. Ok, este es el Kaiji X3. Es un SUV de 5 pasajeros. Nosotros este vehículo lo manejamos en 3 versiones distintas. Este que estamos viendo para acá es la versión transmisión automática, es una transmisión CVT de 9 velocidades. Al igual es Shiftronic, o sea, podemos hacer cambios de manera manual si queremos también. Es un vehículo que tiene una motorización 1500 centímetros cúbicos, es un motor Acteco, ¿verdad? Que es un joint venture entre esta empresa sueca y la compañía nuestra para desarrollar este motor. Fíjate que este carro tiene una potencia de 116 caballos de fuerza con 148 torque newton metro. El carro además tiene toda la configuración electrónica desde la marca Bosch alemana, que eso también le ayuda mucho en la configuración. Es un carro que viene con encendido de botón, tiene el sistema keyless, freno de mano electrónico, tiene auto hold, la tapicería como es una tapicería en cuero, es tipo estilo butaca, realmente bien confortable, ¿no? Todo el paquete eléctrico completo, ¿verdad? Cierre central, vidrios eléctricos, de hecho los vidrios, puedes ver, es one touch, o sea, un solo push para bajarlos y para subirlos. Y además tiene el sistema antipellizco, o sea, la seguridad, es decir, no va a prensar un bracito, ¿verdad? Cámaras, sensores de retroceso, la pantalla es una pantalla muy amigable, ¿sí? Que tiene conectividad con smartphones, cámaras, sensores, en fin, es un carro muy completo, claro, por supuesto. Me gustaría porque estoy viendo que tiene una resolución muy bonita, sí. Los colores y todo. Es realmente una pantalla, pues vaya, muy, muy amigable, ¿no? Aquí podemos ver la parte de la interfaz de multimedia, manejamos también el tema del aire acondicionado también por acá, ¿verdad? Sí, es realmente muy, muy sencilla, con todo justo lo que la persona necesita. Tenemos también la parte del Carbic, que es una aplicación que bajamos en el celular para hacer la conexión con el MirrorLink. Entonces realmente es bastante amigable, es un carro que, ojo con este detalle, a mí me encanta también, los espejos son retráctiles a la hora del cierre, y por otro lado tiene asistente de descenso. Entonces imagínate un vehículo en el orden de los $20,000 aproximadamente con este detalle, ¿sí? Es realmente una relación costo-beneficio muy, muy favorable. También estoy viendo como un juego de texturas que me gusta mucho, porque la verdad siento que le hace como que sobrio y muy, muy avanzado a la vez, como que sí me da como que estoy futurista, pero tiene un montón de lujo, pero tiene un montón de sobriedad, o sea, me gusta mucho lo que siento cuando me monté, porque la verdad me parece una excelente opción por el precio, el montón de extras que tiene, y me gustaría, Alan, saber también la seguridad. Sí, claro, por supuesto, este vehículo es una, bueno, como bien vos decís, es una opción maravillosa, realmente es un carro que ha tenido un pegue fortísimo en esta Expo Móvil. Tenemos el precio, como es, desde $19,990 en transmisión manual y en adelante, ¿sí? Temas de seguridad, bolsa de aire, también tenemos barras en las puertas, que eso le da un refuerzo muy importante en temas de colisiones laterales. Tenemos, como te decía, cámaras, sensores, frenos ABS, tenemos EBD, en fin, realmente es una puesta en escena también muy interesante por la parte de seguridad. Eso era antes, que creíamos que los extras generaban muchísimo, le aumentaban muchísimo al precio, y la verdad aquí podemos conseguir todos los extras a un precio muy accesible. Me gustaría que viéramos la parte de atrás, porque siempre nos gusta ver el carro completo. No solo adelante, voy por allá, voy a dar la vueltita. Me gustaría también hablar del diseño, Alan, porque qué bonito. Vale, vamos a prender la luz, vean qué bonito el diseño. En este color negro se ve súper bonito. El detalle de las luces también llama mucho la atención y lo hacen ver muy moderno. Este detalle es algo espectacular que cautiva realmente. La luz continua en LED en toda la parte trasera hace un distintivo en nuestro X3. Él viene también con luces como es, incluso en las portaplacas, en la luz frontal también, en LED, ¿verdad? Incluso las lupas principales son de estas lupas que tienen ajuste de altura como para poder poner el horizonte a gusto y preferencia del cliente también, pues por supuesto dependiendo del tamaño de la persona, ¿verdad? Te muestro el espacio que tenemos en esta J,
Alajuela, un espacio muy amplio, son 375 litros de capacidad de carga, ¿sí? Viene con el cobertor de equipaje, que eso también es algo interesantísimo, sí o sí le da un valor agregado al carro por un tema de privacidad, ¿verdad? Los filas trasera de asientos vienen con anclajes ISOFIX y son abatibles. De hecho, en la parte trasera también tenemos salida del aire acondicionado para las personas que vienen en la parte de atrás y viene con un toma USB. Digo, todo pensando en realmente, claro, por supuesto. Es un carro con una muy buena puesta en escena, sin duda. Comodidad, tecnología, seguridad, un poco de sobriedad, como estaba diciendo. El precio es lo que más me llamó la atención. La verdad no me esperaba que estuviese a un precio tan accesible por todo lo que nos contaste que tiene. Y ya la verdad creo que es un carro muy familiar y también puede ser ese tipo de mi primer carro, ¿verdad? Aquí vengan a negociar, aquí estamos en Cayille. La verdad, yo siento que tenemos precios muy competitivos y la ventaja de ExpoMóvil es que nos podemos sentar a seguir negociando esos precios. Y además estábamos viendo que también que tiene unos accesorios arriba, que eso también le da como más espacio al carro para que podamos llevar las maletitas, ¿sí o no? Mientras vamos a otro modelo, porque me gustaría que nos sigas mostrando, vamos con Beatriz a ver qué más nos cuenta. Gracias, María Isabel. Ya aquí estamos de vuelta con la marca Cayille, que de hecho quiero preguntarle a Roberto acerca de esta marca, de dónde proviene, a qué grupo pertenece, en fin, generalidades de Cayille. Bueno, sí, Cayille es una marca relativamente joven. Esta marca nace del grupo Chery en China y la marca nace de un open sourcing. ¿Qué es esto? Abren el portillo, por decirlo así, para que las personas, diseñadores de todas partes del mundo, envíen sus diseños y sobre eso ellos hicieron toda una colección de todos esos diseños y con eso crean la marca. Entonces es un concepto bastante innovador, por eso la marca es un poquito más enfocada para gente joven. Igual los productos son de todo tipo de gama, pero el feeling es el keep young, keep fun, ¿verdad? La persona joven, la persona tecnológica, la persona emprendedora que quiere salir y hacer más en su vida. Entonces nace en el 2017 y Costa Rica es de uno de los primeros mercados a donde se introduce la marca. En este momento, la adquiere Grupo Cory Motors, que es el grupo que la representa, y nos ha ido bastante, bastante bien. Ya muchas personas, tal vez ahí ahora hacen unas tomas de la parte de atrás, pero estoy seguro que muchas personas ya han visto esa parte trasera que es muy particular de estos carros. ¿Qué tiene de particular? Nada más como para ir adelantando. El diseño LED continuo que tiene desde los frenos, pasa por toda la cajuela, lo hace bastante estético. En la carretera de noche se ve una línea roja a lo lejos y uno inmediatamente sabe que es un Cayille. Ok, entonces es una seña que va a identificar los vehículos en la calle. Pero bueno, vamos ahora a conocer la novedad que llegó justo para la ExpoMóvil. Se trata del Cayille X7, que bueno, es un SUV con un diseño súper moderno. Ya Marisabel está por ahí para que nos enseñe este X7. Adelante, Marisabel. Aquí estamos, Bea. Y él agarró y prendió la luz para que yo vea y me termine de enamorar de este X7, porque la verdad, ¿qué más les puedo decir? Me voy a poner por aquí para que hagamos las tomitas y Alan nos vaya contando qué es esa trompa tan hermosa. Es realmente el vehículo que está robando suspiros, sin duda alguna. Ve, te presento, este es el Cayille X7 Pro. De hecho, este viernes tenemos el lanzamiento oficial al mercado costarricense. Aprovechamos la invitación. Claro, por supuesto, para todos las personas que nos ven a través de la plataforma de Puro Motor, realmente el X7 Pro, vaya, es una puesta a escena impresionante. Es un carro que viene con mucho detalle de lujo, mucho detalle de confort, seguridad, amplitud y... Espérate que lleguemos a la parte del precio, porque vaya, realmente te vas a sorprender. Este que estamos viendo acá precisamente es la versión Pro, que es el de 7 pasajeros. Te voy a contar que este carro tiene un sistema de luces inteligentes en la parte delantera y trasera. Es luces en LED, como ves, con una trompa, un frente totalmente amplio, estrellado, con una luz en LED que llega hasta el logo de la compañía, que es realmente un logo estilizado a partir del año pasado. Ellos tuvieron un cambio en este loguito y bueno, ya lo traen en estas nuevas versiones. Viene con luces LED, con sensores de luz día, ¿verdad? Igual tiene sensores 360, en realidad tiene sensores tanto delanteros, traseros, como el que viene por debajo, ¿sí? Sensor de luz día,
aros de 20 pulgadas. O sea, es un carro con una motorización, para que tengan presente, la versión de 5 pasajeros es una versión que viene con una motorización 1.6, pero este amigo que está por acá, que es el de 7 pasajeros, es un carro de 2.0, sí, son 2.000 centímetros cúbicos en un motor 4 cilindros, viene con igual un motor Acteco, y ojo con este dato, estamos hablando de 250 caballos de fuerza con 390 torque newton metro. Es un espectáculo de conducción, realmente es una conducción muy, muy smooth, ¿verdad? Muy, muy tranquila, muy disfrutable, así lo digo yo, ¿no? Realmente es muy confortable, y bueno, ya cuando entremos en la parte del habitáculo nos vamos a dar cuenta un poquito más. Sí, quisiera que vayamos de una vez porque estoy loca por conocerlo. La verdad, ya desde que estamos en la parte de afuera, vemos que es un carro que llama la atención. El detalle de la luz, hablemos del detalle de la luz, ya vamos a hacer unas tomitas. ¡Ay, qué bonita! Sí, tenemos un logo, ojo acá. Acá encendemos y apagamos el vehículo. ¿Okay? Una pantalla súper amplia de casi 15 pulgadas. ¿Okay? Tenemos un volante multifuncional forrado en cuero con tipo D, totalmente deportivo. Este es un carro que, a pesar de que es un carro multifamiliar de 7 pasajeros, tiene un aire totalmente deportivo, sí, por eso la potencia, por eso los detalles, múltiples detalles en luces, LED, ¿verdad?, que dan una ambientación realmente espectacular. La pantalla tiene una plataforma espectacular, si lo es, tiene modos de manejo, que también lleva la parte de el arrojo de potencia, del consumo, también regula el tema de el volante y suspensión. Entonces, a partir de ahí, tenemos igual el sistema CarbonLink. Este es inalámbrico, ¿ok? Aquí, pues, básicamente es bajar aquí la aplicación. ¿No necesitamos cable? No, para nada. Realmente esto es totalmente inalámbrico, ¿sí? El vehículo tiene también dos puertos inalámbricos para conexión. Vamos a ver un poquito. El detalle con el nombre aquí de la marca. Ahí, exacto. Es espectacular. Techo panorámico completo, más sunroof, ¿sí? Este viene también con una aislante UV para tema del sol, y pues también un aislante térmico, ¿no?, para el calor. Cámara 360 grados, ¿verdad? Una resolución increíble, además. Sí, y además con ese tamaño de pantalla no hay pérdida, ¿verdad? Pero no nos podemos llevar nada por delante, definitivamente. Por supuesto que no. La cajuela, bueno, ya lo vamos a ver, es apertura electrónica también. Viene con también el asistente de frenado en descenso. Aquí tenemos un apoyabrazo, que si ves viene con un sistema de enfriamiento, ¿verdad? Entonces lo podemos ver por aquí, donde está la cámara. Me gustó esto, como que se abre como doble. A ver, podemos hacer aquí un acercamiento. Vuélvelo a hacer. Ahí está. Y bien grande. Es super. Ahí nosotros metemos el perfumito, los lentes. Ahí está, súper bien. Alan, háblame rapidito de los asientos, porque estoy viendo que tiene unos asientos súper lindos y muy confortables. Sí, muy confortables, asientos calefactables, asientos enfriables. El cuero es un cuero ecocuero con múltiples detalles de tipo diamante, que le da un aspecto impresionantemente bello. También las luces en puertas, en la parte trasera, le da también, vaya, un sistema muy, muy bonito, un habitáculo muy confortable, muy plácido. Salidas de aire acondicionado en la parte de atrás, tenemos un apoyabrazo también en la parte de atrás. Este vehículo, importante, quiero mencionarlo, viene con sistema ADAS de seguridad, entonces tiene toda la parte de protección, el punto ciego, indicador de cambio de carril, alerta de precolisión, etcétera, ¿verdad? O sea, es súper, súper archirriquete completo. O sea, no solo hablamos de tecnología ni de lujo, sino que estamos hablando de seguridad, que es una de las cosas que obviamente nosotros necesitamos, no solamente comprar algo bonito, ¿verdad?, sino algo seguro. Bueno, ahora vamos a la parte que todos queremos llegar, el precio. Bueno, muy bien, mira, estamos disponiendo tener un precio inicial desde los $35,500. Así es. Ok. Así es. Estamos sacando cuenta en este momento, 3, 2, 1. Así es, $35,500 en la versión de 5 pasajeros, $37,900 en la versión de 7 pasajeros, que es esta. Este viene únicamente en una versión. No es que vas a toparte una con un poquito de más extras o menos extras, no. Esta versión, tal cual, en 7 pasajeros, $37,900. Me gustaría ver lo de los pasajeros. Vamos a ver.
ya vimos toda la tecnología, pues ¿qué les puedo decir? O sea, la verdad es un carro bastante completo y me gustaría que pudiéramos ver lo de los... ¿Dónde vamos a meter a todos los pasajeros? Ok, en la parte de atrás tenemos igual una fila de asientos con ajuste hacia adelante en caso de que dispongamos de la última fila, la tercera fila, ¿verdad? Cada uno con cinturón de seguridad de 3 puntos. Tenemos 3 anclajes ISOFIX en esta silla, eso es un dato interesante. 2 puertos USB, salida al aire acondicionado también. Y la tercera fila, bueno, este carro tiene 8 bolsas de aire, ¿okay? Porque la bolsa de aire lateral llega hasta la tercera fila, eso es un detalle también importantísimo. La parte trasera del vehículo, como pueden ver, es una línea en LED muy agresiva, muy sobresaliente, con detalles espectaculares. La compuerta trasera es de apertura electrónica, ¿verdad? La abrimos desde adelante, de hecho. La pudimos abrir desde adentro, y si no también, pues por supuesto, tener la posibilidad de aperturarla desde la llave, ¿verdad? Tiene un botón para la apertura y cierre, y también desde la misma compuerta, ¿verdad? ¿La podemos cerrar también con la llave? Sí, claro, por supuesto. El botoncito que viene con la disposición de la apertura y cierre de la cajuela nos permite eso. Eso me encanta. Vamos a ver aquí, ¿qué te parece si subimos lo que es el asiento para los pasajeros que van detrás? Porque me gustaría ver cuánto espacio tenemos ahí. Como pueden ver, la verdad es bien espacioso. Un detalle interesante, incluso la tercera fila viene con apoyacabezas, que eso es un detalle también importantísimo por temas de seguridad, y con cinturones de seguridad en 3 puntos. ¿Okay? Tema de seguridad y comodidad. Claro, por supuesto, sin duda. Yo le apunto mucho también a mí personalmente, como hablábamos el otro día en otra entrevista, yo le apuesto mucho en temas de seguridad a todos los carros. Entonces, realmente es un carro muy completo, multifamiliar y un deportivo con digamos, un full size, ¿sí? Realmente. Ahí está, pero es que más le podemos decir, la verdad creo que es una opción increíble para estrenarse este año. Me parece que tiene todo lo que una persona puede andar buscando, es un carro súper familiar. La verdad, a mí me encantó, pero me gustaría que ustedes vinieran aquí al Expo Móvil y lo comprueben, no solamente que nosotros se lo digamos, sino que usted se monte con su familia, pueden ver el confort, la elegancia, la seguridad y todo el lujo que tiene esta camioneta, porque la verdad yo creo que es de las mejores opciones que he visto en la Expo Móvil. Y con ese precio ni les cuento. Voy a hacerle las últimas 2 preguntas porque me gustaría saber. Disponibilidad inmediata y colores disponibles. Ok, sí, disponibilidad inmediata todavía tenemos. También estamos en preventa de pedidos que vienen en mayo, en junio y en julio, constantes, tanto de 5 como de 7. Pero sí, digamos que llegamos con un inventario de disponibilidad inmediata, como te comentaba ahorita fuera cámaras, realmente... Pues para mí no era sorpresa, porque uno que conoce un poquito el mercado, que ha tenido pues años en este gremio, estábamos totalmente seguros de que este carro la iba, como decimos, exacto, a reventar. O sea, no hemos ni siquiera hecho el lanzamiento y tenemos una cantidad importantísima de reservas, gracias a Dios, y todo muy bien. Realmente, en este momento tenemos este mismo, que es el gris, tenemos blanco y tenemos azul además. Oye, en azul se ve espectacular. Bueno, vamos a ver qué más nos tiene Beatriz, pero me gustaría cerrar esta toma con la parte de atrás del cañón. Vean esa belleza. Voy contigo, Bea. Gracias, Isa. Bueno, un repaso completísimo de este X7. Bueno, Roberto, una novedad importante en el caso de Kaigi. ¿Para qué tipo de persona es este X7? Yo creo que para todo el mundo, realmente. Acaban de verlo, es un carro que viene súper completo, las mejores especificaciones y lo mejor, ese precio está súper, súper bueno. Además, también para comentarles, tenemos unas promociones buenísimas aquí en Expo Móvil. Tenemos el lanzamiento el viernes, de este modelo del X7 Pro y están todos invitados, realmente, vénganse a dar una vuelta. Vamos a tener actividades muy bonitas, vamos a tener lanzamiento, vamos a tener ahí comidita, algo de tomar para todos los que nos acompañen, y vamos a tener súper promos. Y si no pueden el viernes, visítenos el fin de semana, realmente la expo está muy buena. Nuevamente lo vuelvo a decir, la organización IBEMA hizo un súper buen trabajo y está muy bonito, entonces que se vengan todos el fin de semana, tenemos actividades también en nuestro stand de Cory Motors y los esperamos. Bueno, pero también si el presupuesto es un poquito más bajo, si usted quiere comprar un carro pero el presupuesto es un poquito más bajo, la opción de Kaigi, el X3, ¿está en cuánto? $19,990, que es un súper precio para el tamaño y las especificaciones que te da este modelo, realmente que sí.
Bueno, y el respaldo de Cory Motors, que ya bien lo decía Roberto al inicio, es una empresa con mucha trayectoria. Y bueno, vamos ahora sí a conocer el tercer modelo que tenemos acá en la Expo Móvil. Y ya está Marisabel ubicada para enseñarnos ese nuevo modelo que también en este caso es con motor turbo. X3 Pro Turbo. Así es. Llegamos al hermano mayor de la familia X3. Realmente es un carro que tiene en la estructura mediana, ¿sí?, muchísimas cosas que ofrecerle al usuario. Es un vehículo que viene igual con una motorización 1500, pero este amigo viene con un motor turbo cargado, ¿sí? Él viene con un arrojo de potencia de 156 caballos de fuerza, con 192 torque newton metro, aros de 17 pulgadas de aleación de aluminio, que viene también con sensores de presión de llantas y sensor de temperatura de llantas. El carro cuenta con techo panorámico completo, no sunroof, sino techo panorámico, ya lo vamos a ver en la parte interior. En la parte exterior, espejos retráctiles, tiene un sistema de apertura y cierre por aproximación de la llave. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mantengo la llave en el bolsillo y con solo acercarme al vehículo, él detecta la llave y me abre abriendo los espejos. Al igual forma, cuando me retiro. Sin necesidad de tocarlo. Nada, cero. Con solo acercarme con la llave en el bolsillo, él detecta la llave a un metro de distancia, abre los espejos diciéndome, bienvenido, ¿ok? Y ya podemos entrar al vehículo. Datos también interesantes, en caso de que el carro esté, no sé, tal vez en la calle, una temperatura bien caliente, desde el control yo puedo encender el carro y de inmediato entra a andar el aire acondicionado, manteniendo las puertas cerradas para que la persona cuando se disponga a ingresar al vehículo ya esté en una temperatura óptima. En todo caso, si la persona no ingresa al paso de 5 minutos, se apaga el carro. ¿Okay? Aquí estamos viendo la versión full. Sí, realmente el X3 Pro Turbo es la versión tope de línea, como te decía, de la familia X3. ¿Okay? Entonces es un carro de 4 metros 40 de largo por 1,83 de ancho y 1,65 de alto. Hice trampa. Está haciendo trampa, está leyendo. ¿Qué te parece si entramos? Claro, por favor. Me encantaría entrar porque la verdad, este ya es tal vez un poco como un SUV mediano, sin embargo, es bastante amplio. Sí, así es. El vehículo, ya lo vamos a ver, viene igual, con una, como les comentaba, un volante forrado en cuero, tipo D, con control crucero, viene con sensor de luz día. Este caballero también tiene indicador de cambio de carril, tiene sensores tanto traseros como delanteros. La cámara es una cámara 360 grados también, y lo vamos a ver. Viene con cargador inalámbrico de celular acá, ¿ok? La transmisión es una transmisión CVT de 9 velocidades, igual es Shifttronic. Esto me encanta. Sí, en realidad, ojo los detalles, ¿verdad? Los detalles, las texturas, todo, son diferentes. Las costuras. Así es, tiene detalles que resaltan, que le dan un valor agregado importantísimo. La postura de las salidas del aire acondicionado, los colores, las combinaciones. Tiene, si ves también en las puertas, tiene unas texturas muy bonitas como imitación madera, sí, que hacen que el carro sea lindísimo. Las perillas viene con un sistema tipo piano, exactamente, ¿verdad? Tenemos un modo sport que le da un arrojo de potencia adicional al carro, ¿okay? Freno de mano electrónico y tenemos EBD, que es también el autofono. Entonces, realmente un carro interesantísimo. En la parte trasera tenemos, voy a quitar aquí la reversa para que no estés donando el compañero. Bien, tenemos salida del aire acondicionado en la fila trasera de asiento con también un puerto USB. Los asientos son tipo butaca, muy confortable, con ecopiel también, ¿verdad? Para una mejor durabilidad y lavabilidad de los asientos. El techo panorámico completo, ojo qué techo más bello. Qué techo tan impresionante, es completo prácticamente. Es completo prácticamente y pues como lo vimos también viene con aislante. También viene con un aislante, te lo voy a hacer acá pues para que la gente lo vea porque lo tenemos por acá, obviamente con el techo así. Pero entonces a la gente, bueno, y trae también el cobertor, sí, trae, también el cobertor electrónico, correcto. Pero si no había que estar con protector solar todo el día. No, igual, como vos ves la tonalidad del vidrio, sí o sí viene con un aislante, ¿no? Un protector UV,
Pero bueno, sí, sí o sí, ¿verdad? El calor siempre puede entrar un poquito, además de que, bueno, el carro, por supuesto, tiene un aire acondicionado que es una maravilla. Estos diseños me encantan, Alan, sí. Se ven súper modernos. Viene con unos también, unos portabotellas por acá, portavasos, viene también con un portavasos, apoyabrazos por acá, dos puertos USB y una salida de 12 voltios también. Carro muy completo. Completo. Y bueno, hablemos del precio también, porque la verdad me llamó la atención porque veo que va desde un precio bastante accesible. Sí, bueno, como te comentaba hace un momento, nosotros en la familia de X3 tenemos tres versiones, vea. Entonces, al final salimos con $19,990 en lo que es el vehículo transmisión manual, hasta $25,990 en el Pro Turbo, ¿de acuerdo? Que sería esta versión. Exactamente, ¿ok? Estos vehículos los tenemos entrega también inmediata. Colores, tenemos rojo, blanco, negro y gris ratón, esos cuatro colores. En rojo se ve espectacular, súper elegante. Muy elegante, tiene la verdad que con los aros, como vimos los aros, son un color como grafito, y la verdad que el rojo polarizado y con esos aros se ve divino. Bueno, antes de ir a la parte de atrás, me gustaría preguntarte, porque siempre hay una duda, un tema con estas marcas que han entrado al país, que sabemos que son increíbles, que son muy buenas, pero cuando vemos que tienen como 2, 3 años de haber entrado al país, nos entra la preocupación de los repuestos, de si le pasa algo, si me chocan. ¿Tenemos disponible todo este apoyo, esta asistencia de parte de la marca? Sí, por supuesto. Cory Motors, Grupo Cory Motors, es una empresa de más de 15 años de estar en el mercado costarricense. Es una empresa de capital 100% costarricense, en el cual nosotros hemos entregado una cantidad importantísima. Vos sabes perfectamente que, y los amigos también saben, que Cory Motors es una empresa que tiene varias marcas en su haber. Dentro de ellos también BYD, Photon, Bike y demás. Y nosotros, pues por supuesto, estos 15 años no ha sido fácil, realmente hay que trabajar duro en un mercado como el costarricense, ¿verdad? Es un mercado muy exigente, en donde uno puede ser héroe villano muy fácil, ¿verdad? Entonces créeme que nosotros nos preocupamos, y más bien nos ocupamos de temas de repuestos, de la parte de postventa realmente. Sí, eso es lo que realmente genera un engagement con el cliente a largo plazo. Entonces, eso lo entendemos muy bien y creo que tenemos un muy buen stock de repuestos. Incluso tenemos lo que llamamos las agencias 360, ¿sí? Que eso involucra piezas de carrocería, bumper, tapas, silvines, parabrisas, en fin, ¿verdad? Sabemos, por supuesto, que cualquier usuario está pues latente a un accidente, a una colisión. Dios quiera que no, pero bueno, desafortunadamente esto pasa y estamos preparados. Entonces, sí, realmente tenemos un muy buen stock de repuestos. Además de eso, créeme que fábrica también pues nos hace una solicitud, y esto es un tema interesante, de mantener siempre un stock de acuerdo al forecast de pedidos del año. Entonces, exacto. Entonces, creo que es un tema también de responsabilidad de parte de fábrica, ¿verdad? Para tener siempre una línea de postventa que vaya con el espíritu de la compañía. Y esto garantiza, Alan, que la persona se quede con la marca, que luego pase a la otra versión, al siguiente modelo, al de cada año. Esto es lo que garantiza que uno se quede con la marca, que tengan ese apoyo asistencial, y si en caso de estos problemas, pues podamos resolverlos rápido. Realmente con eso, como bien vos decís, buscamos hacer relaciones a largo plazo. Vender un carro, pues por supuesto, y sabemos y entendemos de todo corazón que para muchas personas, mira, es una alegría enorme, es un cumplimiento de un sueño, un logro que nos fascina ser parte de eso. Sí, realmente nos encanta, y realmente lo que buscamos fuera vender un carro es vender experiencias de compra. Sí, y entendemos muy bien que la parte de postventa va, como te decía hace un momento, a afianzar relaciones a largo plazo, ¿verdad? Con obviamente un sistema de postventa bien completo, toda la parte de trade-ins, decirle, mira, nos vemos en un par de años para ver qué noticias, qué novedades tenemos. Con todo gusto vamos a ser los primeros en hacerle una valoración a su vehículo en ese momento y motivarlo y apoyarlo para que vaya por un modelo más reciente. Bueno, si quieren seguir cumpliendo sueños, vamos a seguir mostrándoles, vamos a la parte de atrás. Qué bonito esto que dice Alan, porque es la verdad, cuando uno está buscando un carro, uno está cumpliendo sueños, está creciendo, y qué bonito ser parte de eso, tiene toda la razón. Bueno, vamos a ver el diseño. Bueno, estamos hablando de las luces, que también llama mucho la atención. Sí, realmente como estábamos viendo en el otro X3, la línea roja de la luz en LED de la parte de frenos es algo muy distintivo de nuestro modelo, ¿sí? Esta luz continua
hace notar a leguas, ese es X3, ¿verdad? Ese es como el distintivo. Y, pues, por supuesto, la parte de atrás es una parte muy robusta, sobresalen sus stops traseros, ¿verdad? La parte de la luz también en LED, cámara y sensores de retroceso. Este vehículo también viene con rieles en el techo, en caso de querer disponer de accesorios, como estamos viendo en los otros modelos, ¿verdad? Y hace que el carro sea más completo cada vez. El limpiaparabrisas trasero, que en un SUV es muy importante, y pues la cajuela también, al igual que el otro, es una cajuela bastante amplia, muy confortable. Cobertor de equipaje, cientos abatibles, viene con anclajes ISOFIX también, en caso de pensar en los chiquitillos de la familia. Con esos asientos abatibles vamos a ganar muchísimo más espacio, y vean que ya con los asientos levantados es un espacio bastante grande. Bueno, más que decirles que ya lo que vieron, que vengan hasta la Spumóvil a ver todos estos modelos que están disponibles en Caigi, porque estos modelos de verdad están impresionantes, están bien completos, tienen sus extras, son bonitos, son seguros y tienen un precio muy accesible. Yo estoy segura que si usted viene aquí y negocia, usted se va en cuatro ruedas. La invitación es para que vengan, estamos aquí hasta el domingo. Muchísimas gracias, Alan, por toda esta explicación. Vengan y lo buscan directamente a él para que negocien. Voy contigo, Bea. Gracias, Isa. Bueno, ya estamos finalizando. Roberto, una invitación a la gente para que se dé la vuelta acá al stand de Cory Motors, pero antes, díganos dónde los pueden ubicar. Ok, nos pueden ubicar en el galerón central. Estamos de la entrada principal de la boletería, a mano izquierda. Ahí van a ver nuestro stand, es el que es todo blanco y hermoso. Pueden visitarnos de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 10 de la noche, y domingo de 11 a 6 y media de la tarde. Nuevamente, invitarlos al lanzamiento que vamos a tener el viernes de Caigi, y bueno, que se den una vuelta, todavía nos queda miércoles y hasta domingo, que la verdad está buenísimo, las mejores promos, y aquí tenemos la mejor energía para que nos vengan a visitar. Y yo pensaría que si quiere salir montado de acá de esta Expo Móvil 2024, o sea, los poquitos días, mejor se viene antes, porque se están acabando los vehículos, es mucha la cantidad de gente que vemos todos los días, durante todo el día, principalmente en la noche. Esta hora ya empieza a llegar mucha gente, así que hasta este domingo 28 va a estar la Expo Móvil acá en el Centro de Eventos Pedregal en Belén. Recuerde que para poder ingresar paga el boleto de 4.000 colones, los niños menores de 12 años no pagan, y que el costo del parqueo es de 4.000 colones para vehículos y 2.000 para motocicletas. Puede traer a los niños, puede traer a las mascotas, que es pet friendly, también lo vemos muchísimo acá, familias completas con los perritos principalmente. Entonces, bueno, aproveche estos días que quedan y venga, dése la vuelta por el stand de Cory Motors, que tienen opciones para todos los gustos. Tienen para 4x4, tienen SUVs, tienen vehículos eléctricos, entre otros. Así que no espere más, venga a la Expo Móvil 2024.